si consigo <coughs> organizar esto un poco no señor sé que estoy metiendo vem cá Está poquillo. <laughs> Asegurarme de que tengo café. ¡Oh! Bueno, café fresquito porque con la ola de calor, tela. Te juro, debería hacer calor. <laughs> Igual no tanto o igual podría ser fresquito <coughs> si tengo la voz rara es por eh, <coughs> porque estaba la de calor he decidido he decidido resfriarme muchísimo loco supongo que no que no se puede que no se puede tener todo No sé, si, no sé si parece como que entra fresquito o en mi mente intentando, intentando contrarrestar la, 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 la propia ola. O algo, o algo así. Vale. que ha vuelto empezar. Bueno, el UPS de, 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 de la música de ascensor está regulado. ¿eh? Supongo que tampoco en un ascensor funciona muy bien. Me va a tirar los lápices de buena parte. Tampoco sería lo más... Lo más rollaque. Entonces, a ver. ¿Qué vamos a hacer hoy con nuestra vida? ¿Qué tal? Si me cuesta mucho mirar a cámara. Pero bueno. Hoy vamos a maquetar otro mail. También muy sencillito. Solo que... Esto está como muy, muy tacho, ¿no? Lo vamos a utilizar como excusa para, para repasar bien la estructura que, que, que estoy proponiendo usar. Y la vamos a probar y vamos a ir viendo eh, qué, qué resultado y, y tal. El, el otro día me interesaba más hacer un, hacer un email, maquetarlo, que se viese que funciona, que, que tiene sentido hacer las cosas así, un poco... Un poco porque muchas veces estaba hablando de habría que hacer esto, habría que hacerlo lo otro, esto mejor hacerlo así, esto es mejor hacerlo asado, ¿no? Pero, pero no lo enseñan, ¿no? Y he dicho, vale, <coughs> vamos a hacer uno, vamos a ver qué tiene sentido, y entonces ahora vamos a repasarla. El plan bueno. es... Vamos a repasar la estructura con otro, con otro ejemplo Con otro ejemplo facilito Faciliki Simple <coughs> Y... No lo tengo muy claro, ha llegado a mis manos un mail de los, que, de los que llegan a veces y te quieren morir. ¿no? Entonces la idea es eh, quitarle, quitarle la estructura, hacer, hacer una copia pero, pero sin marca, para que nadie sepa de dónde ha salido eso. ¿no? E ir maquetándolo, algo que te podría llegar en el trabajo un día sin, sin ningún problema y, y, y a lo mejor no te ha dado tiempo a, a huir del, de, del país. Entonces, antes de eso... Y, y mientras en mi trabajo está haciendo, <coughs> está haciendo pruebas y me he encontrado con, algún, con algunas cosillas que no, que no funcionan en todo no eh, hay un, un cliente de correo para ellos que no, que no acepta nada, nada nada del mundo pero supongo que no da igual también. o no pero, pero sin tener métricas pues sí que no da igual Prefiero solo falla en uno dime que no es Gmail y ya me quita y ya me quita y yo me he quitado un problema de encima. Eh, mi idea es: si para la semana que viene. O sea, hoy vamos a hacer el facilito para, para ir. para ir repasando la estructuras. Si la semana que viene no me ha dado tiempo a, a redibujar el mail el otro, que creo que sí, pero, pero igual no. Lo que hacemos es: ese, este error que he encontrado, que no sé cómo solucionarlo, puedo intentar solucionarlo. No, en vez Pues el episodio de la semana que viene será en plan. Vengo no con, la, con una respuesta, sino vengo con una pregunta y a ver y a ver cómo sale. Y si me da tiempo, pues empezamos a maquetarlo. El, el mail que me a pasado es complicado. Eh, es, es de llorar. Entonces supongo que, que a lo mejor un par de sesiones maquetarlo pues nos, puede, nos puede llevar. Eh, tiene, muy, tiene muy mala leche. Desde, desde el cariño, ¿no? Pues seguramente quien, quien lo haya diseñado no... No es, no es consciente de que eso es, es complicado de hacer. O, o de los problemas que, que suele tener los diferentes, los diferentes clientes. Y, y en la empresa cuando ha llegado, en la empresa que ha llegado, pues, pues igual allí no había nadie que, que pudiese que pudiese decir, oye, eso, eso es una locura, ¿no? Simplemente pues todo el mundo se ha puesto a hacerlo y, y habrá salido, pues no tengo muy claro cómo salido. El caso es que ha llegado a mi mano es eh, complicado y lo tengo ahí en. en, en en cartera entonces mi propuesta para hoy eh, es hacer este mail que no lo estoy compartiendo así que no lo estáis viendo y el botón para ver esto es aquí vale sería hacer este mail tiene truco tiene, po tiene muy poquito truco pero 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 un poco para ver la, la estructura y fortalecerla no y mmm, Espero que, como ya hemos sacado bastantes cosas en claro de la vida anterior, espero que no. Que no vaya. Que no vaya. Que no llegue la sangre al río. Y que esté en un ratico que ya, que ya empiece el calor fuerte, pues estemos. estemos. Bueno, pues podéis liberaros cuando queráis. hasta que no lo termine, ¿no? Pero, pero vosotros sí, yo no. Venga. Entonces, eh, salvo que haya alguna. Joder, con la gafa. Salvo que haya. Salvo que haya alguna pregunta de alguien. Ahora mismo solo hay un espectador. Ja, ya hay. Bueno, hay uno. Está es muy raro porque una veces te dice que hay uno y otra vez te dice que hay un montón. Aquí hay algunos y, y bueno, da igual. Será usuario, será usuario registrado, usuario sin registrar. Eh, <coughs> si alguien tiene alguna pregunta, puede decirlo ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, puede decirlo cuando la tenga. Y si nadie tiene una pregunta, pues. pues ¿Habéis traído churros o café? Yo sí que el café. Normalmente los churros no me gustan, pero pero a veces no le haría un feo a uno o a dos. Entonces, vamos vamos a ir, a, <coughs> vamos a ir al turrón. Voy a, voy a pintar un poco la estructura que voy a que voy a usar y la voy a pintar aquí. Voy a ponerlo por 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 dico ahí. Entonces, De primera. De primera vamos a tener. <coughs> o sea, no. De primera vamos a tener lo que, lo que es el body. Le voy a poner un. No sé qué color puede tener el body. Pero le voy a poner un morado. Pero un morado de. De borde. Vamos a poner unos, borde, unos bordes generosos que se vean. Que se vean en pantalla. Y vamos a ponerle un color. Bueno, pues a lo mejor como el body, le vamos a poner un. Un, un grisecillo. ¿Vale? Esta estructura ya viene. Antes, como como lo dije, muchas de las cosas, muchas de las cosas que, de, como, muchas de las razones por las que hago las cosas de una manera o de otra es, es por, por viejo y por preventivo, ¿no? No tengo muy claro que vaya a pasar, que alguna, que, no, que siempre vaya a pasar algo o que no vaya a pasar, entonces intento pues controlarlo un poquito. Si el body alguien no este, en este body vamos a poner el color de fondo. Si, si este body nos lo, nos lo quitase a alguien pues vamos a tener una estructura eh, interna que ya, ya va a ser tablas. Las tablas son siempre un peligro, así que le voy a poner el rojo muerte, ¿vale? Rojo muerte. Entonces vamos a tener una tabla que vaya al 100%. Esta tabla va, va, a, te, va a ir al 100% y, y se va a ocupar simplemente de, de ir al 100% y poner el color. Si alguien nos quita el body, tenemos la tabla. ¿Qué más cosas, qué más cosas va a hacer esta tabla? Esta tabla en el primer TD Podría estar en la tabla pero no va a estar Va a estar en el TD Va a tener este, este padding que hay por aquí De, de refuerzo ¿no? El, no sé si se ve Tengo el cursor ahí Este bordecito lo va a tener Va a tener un padding de, de ese tamaño Que va a, ser, que va a hacer que, que, nuestro, que nuestra Caja crema no llegue No llegue a, 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 a tope Dentro de esta tabla Ya tendremos el contenido Vamos a tener una, otra tabla de contenido. Se duplica así, ¿no? Eh, así, perdón. Vaya. Bueno, así se. Eh, no, 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 no le hemos dado mucho. Ahora sí. Dentro de esta tabla vamos a tener otra tabla. Que va a ser nuestra columna principal. Esta tabla de columna principal va a tener. El, el bordecito. Aquí lo que pasa, voy a, voy a quitar el, el este de recorte para que no se vea. Que es este, ¿vale? Va a, ten, va a tener este, este bordecito crema. Si ahí no se ve bien, eh, ese bordecito que hay por ahí. ¿Vale? Y los diferentes te de Tendrán el, 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 padding, el padding este para que el texto no llegue, no llegue a, no llegue a la locura. Y esto va a tener. Me eh, que esto, que esto duplicaba así, ¿no? Vale. Esto va a tener eh, un, un TR abajo donde irá, donde irá la, imagen, la imagen tocha. Posiblemente tengamos uno para fuente Wikipedia. Posiblemente tengamos uno para el, para el, el párrafo. Y posiblemente tengamos uno para el título. Y cada TD por dentro. O sea, esto van a ser TR. Esta, esto va, a ser, esta va a ser una tabla con 1, 2, 3, 4 y 5 TR. Solo podríamos hacer con párrafos. Lo podríamos hacer con párrafos, <coughs> párrafo, pero primero lo vamos a hacer así. Primero lo vamos a hacer así que es mega callejero, pero funciona sí o sí. Y podemos controlar perfectamente estos padding Y luego, si vemos que, que se ha hecho corto, probamos a, a meterlo, a, meterlo a, a ponerle un H1, a ponerle un párrafo y a ver si lo podemos controlar. En las pruebas que he estado haciendo esta semana, eh, los margins no son consistentes entre, entre, todos los, entre todos los clientes de correo. Y hay uno. Posiblemente esos que todos sabemos, con el sistema operativo que todos sabemos, que de repente le quita los márgenes. Pero en otra versión se los deja. Entonces aquí vamos a. Igual, cuando luego lo pasemos, intentamos hacer una cosa, pues, semánticamente que no dé asco, eh, tengamos que destruir para construir, ¿no? En plan, quitarle los márgenes y ponérselos de una manera, ¿no? Eh, me preocupa que el párrafo por defecto ya tiene unos márgenes. Y, y que ciertos clientes de correo se los puedan quitar, con lo cual, seguramente tengamos que cambiar esos márgenes por padding. Pero un poco la estructura que vamos a hacer es esta: eh, es muy loca, es un body, una tabla, y otra tabla. No sería ninguna locura. No sería ninguna locura tener una estructura parecida. Pero en, si, no, si no lo veo claro. No me, no, me parecería, no me parecería nada raro tener, tener una especie de tabla intermedia. Voy a coger esta. ¿Vale? Y lo vamos a hacer un poco más chiquitico. A ver si. Un poquito más chiquitico. Y ya cogemos esta, la duplicamos. No me parecería tampoco ninguna locura tener, tener una tabla que viese el... La columna central y una solo del contenido. Obviamente, esta, esta, esta opción tiene, tiene bastante más código. Este código, es muchísimo más, más robusto que este. Por muy poquito en este caso, porque es un mail simple. Ay, me refiero que una columna nos va, a dar, nos va a dar un poco igual. Y aquí lo que pasa es que hay cambios, pero son de texto, los márgenes, por el hecho, facilito, los márgenes son iguales, no hay, no hay mucho rollo. Sí que se me ha olvidado el, 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 footer. el footer. El footer no es muy complicado. El footer seguramente será otra tabla que estará ahí. Y como el texto está centrado, pues, pues igual, tampoco tenemos, tenemos igual tampoco tenemos que preocuparnos. tampoco tenemos que preocuparnos en el exceso. Voy a poner esto aquí. A ver si se pueden ver las tres las tres a la vez. O, bueno, o todo a la vez. mucho mejor. Entonces, esta es, esta es la opción 1 y esta es la opción 2. Eh, hay una tabla de diferencia entre medias. No, no es tampoco ninguna locura. A mí me parece que esta tiene más sentido por, por la forma que tengo de maquetar, pero también porque vengo de, de un mundo en el que en el que esto era una mierda. O sea, sí, lo sigue siendo, perdón. Pero. Pero... Pero que antes era más complicado. Entonces. Es que, es que ahora me parece que la versión de Audio. oficial más. más baja es, es un Audio 2016. un Audio 2016 es una maravilla comparado con lo que había antes. El de 2003, 2007, 2011, 2000. Bueno, esos eso, eso son. esos son infiernos a los que no. hay que volver nunca, nunca. <coughs> nunca más entonces ¿vamos a, intentar, vamos a intentar tirar por la opción de una tabla menos si algo no cuadra le ponemos una tabla más eso no alguien tiene alguna duda con esta estructura no nos parece bien Es lo que te dé la gana podríamos hacer esto con d seguramente sí seguramente sí y ahora con, con las presiones actuales actuales que hay posiblemente incluso fuesen bien el otro día estuve probando a unos div, a ponerle unos padding ahí a lo mejor tendríamos 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 otras palabras podríamos hacer esto incluso con algo tipo así. No sé si lo he si explicado. ¿Podríamos hacer esto con algo tipo así? Que esto fuese la columna principal y aquí estuviese todo el contenido uno debajo de otro. Creo que no. Creo que no por estos padding. Que, que a mala, a lo mejor la estructura más simple con tablas que podríamos hacer con esto. Eh, sería algo así, ¿no? Esto para la imagen y aquí el contenido. Y esto tendría un padding y aquí pondríamos la imagen y la imagen va a ir más o menos bien y. Y esto es de color, de color crema y ya está. Yo. Yo, proba, yo probaría a hacerlo, a hacerlo primero así. Y luego, y luego lo vamos mejorando. Y vamos quitando cosas. Eh. Con BR y tal, no vamos a poder controlar estos espaciados bien. Si nos da igual que sea un poquito más o un poquito menos, pues seguramente sí, claro. Pero pero tiene, pero tiene su. Pero tiene su aquel. Entonces vamos a intentar hacer... O sea, yo propongo intentar hacer esta estructura que, que es como más, más fácil y cabía coger los colores. Los colores no sé si los, si, los puedo, si los puedo enganchar todos, pero bueno, pues los vamos haciendo. Entonces, voy a abrir el, el, el reyacle. Esto es... Me voy a meter en la temporada 3 y vamos a hacer el, el 07. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal pinta esto? este lo voy a poner aquí. Este lo voy a poner aquí al lado. Eh... Aquí no tenemos. Las imágenes la imagen de la otra vez. Voy a, voy a moverla un segundo. Aquí me suena que teníamos estos assets. Y solo necesitamos esta, así que lo voy a copiar todo. Lo voy a. Bueno. Lo voy a pegar aquí y voy a borrar las que no son. Igual, estas imágenes las vamos a usar para. Para maquetar el local, pero cuando vayamos haciendo pruebas tiraremos de la. De la, de la remota. Porque si no, no, no hay manera de, de vivir. Entonces vamos a hacerlo aquí un. Un index.html. Vamos a poner lo mínimo. Vamos a poner la fuente más, más grande para que se pueda. Para que se pueda ver. Si, si no es suficientemente grande o no se ve o. No sé si igual, igual es muy fina. Bueno. <coughs> si, no ve, si no se ve bien y quiere verla mejor, decirlo y, y lo vemos. Y voy a poner el. Para que se vea cuando pulso alguna tecla, alguna tecla chuca. Vale. Aquí vamos, a ver el, aquí vamos a ver el mail. Por ahora vamos a poner una... En vez de poner una sonrisa, vamos a ponerle un... Un emoji si sale. Eh, ¿Hay alguno de un ojo? Vale, vale, mira, ese, este. Vale. Vamos a abrir el Server no es necesario abrir con el live Server, esto es un HTML yo lo, lo abro con el con el live server para que me para que me recargue automáticamente y no tener que estar ahí eh, dando la F5 como como en los 90, no si lo pongo más grande pues sí que se ve sí que se ve el ojillo ahí ojillo raro pero bueno pasa nada entonces aquí tenemos aquí tenemos cuatro colores que son los cuatro colores que vamos a usar no tengo muy claro si puedo usar variables de CSS. Raro sería. <laughs> Raro sería, no lo, no lo descarto, pero no. Pero no lo voy a intentar. Me voy a apuntar, me voy a apuntar los colores porque los voy a, porque los voy a usar. Y, y lo voy a dejar aquí en la etiqueta Style. ¿En serio? Y voy a poner la almohadilla y voy a esperar a que el editor me los coloree si sí, sí, tiene a bien hacerlo. Y si no, pues pues ya me lo, ya me lo iré imaginando. Igual si lo guardo y lo vuelvo a abrir. No. A lo mejor porque están en comentarios. <coughs> da igual. Entonces... Como la otra vez, esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner el color de fondo y vamos a ver qué padding tiene esto. No sé si, hay, si aquí se va a ver, pero, pero esto tiene un padding de 20. Entiendo que no, porque se verá súper chiquitico. Fiado de mi palabra, tiene, tiene 20 por cada lado y aquí, pues alguien se ha ido la mano y ha puesto 32. Así que se lo vamos a corregir y no se va a enterar nunca. Sé que se ha ido la mano porque aquí he puesto 21. Mientras todo sitios tiene 20, y porque lo he hecho yo, ¿no? Entonces, estos 21 que hay ahí, pues están, están reguleros. No, no son 21, son 20. Ese, ese píxel no te lo va a pelear nunca a nadie. Entonces, eh, a esto le vamos a poner un veje color y le vamos a poner el. Nuestro color. Nuestro color azul. Ahí, ahí tenemos nuestro BG Color ya puesto. Y le vamos a quitar el margen. ¿Algo, algo ha pasado con... Algo, o algo ha activado en, en, en el US Code y, y ahora me... Me salen mal las cosas, pero, pero no pasa nada. Podemos, podemos vivir con ello. Si luego el cliente de correo, que eso pasaba antes, creo que ahora ya no pues nos no rompe esto, pues nosotros vamos... Vamos a poner una tabla. La tabla lleva lo que llevaba las tablas en los 90. Uy, lo, lo he duplicado. ¿Vale? Y esta tabla lo único que va a hacer es va a tener el, el bloque. Va a tener este bg Color. Va a ocupar el 100%, porque recordad que, la, que las tablas son elementos de bloque, pero ocupa lo que ocupa el contenido son... Manera, le vamos a decir que todo el contenido de la celda se, se alinea en la parte de, empezando por pues de arriba, porque las tablas no funcionan así, lo hacen, siempre lo centran. Y aquí le vamos a poner esos padding, esos 20 padding que había por cada lado. Se los podríamos poner aquí, pero no funciona igual de bien. Entonces se los vamos a poner aquí. Eh, Le vamos a poner el padding de 20px y eh, la propiedad para, para ese, ese ese cliente de correo que usted me habla. Ahora, en, en los clientes que de correo que lo necesiten de, de Microsoft, con Windows 10, Windows 11, Windows, lo que sea, pues vas a ver que también tiene que poner 20 padding, 20 de padding. Antes no lo sabía. Y ahora aquí vamos a poner... Esta es, esta es nuestra, nuestra segunda tabla. Esta de aquí. Esta tabla va a tener dos TR. Uno para el contenido y otro para el footer. El footer lo vamos a hacer ya. Que, que se queda hecho. El footer... El footer va a su rollo. Y, y, se, y se quedará abajo... Aquí no podemos hacer cosas como hacemos con Flake, ¿no? De... Pues le pongo un play grow o con grid. Y la última vez es que probé poner el 100% de alto no funcionaba también como, como, como esperaba. Así que ni, ni me molesta además. Que joder, que tiene sentido que, que la página tenga, o el mail en este caso, tenga el alto que, que, que deba tener el contenido. Entonces vamos a hacernos un TR nuevo y en este TR nuevo vamos a hacer el footer. ¿Qué tiene el footer? El footer tiene un texto que lo podemos copiar y tiene... Eh, bueno, también tiene 20, le he puesto 20 por, por cada lado y tiene 13 de padding arriba y abajo. Estupendo. Por eso no le vamos a poner el texto aquí y le vamos a decir que el padding sea de 13 px arriba y abajo y 20 de los laterales. ¿Qué color tiene... ¿Qué color tiene esto? Pues tiene el, el, el oscuro, que debe ser este. Entonces le vamos aquí a poner un BG color. Y de color, me suena que esto está en blanco. Correcto. Si no queremos aprendernos que tiene 14 y 14, pues bueno, es un 14 y 14, tampoco es muy difícil de, de reclamar. Entonces vamos a decir que esto tiene color blanco aquí en el style. Eh, una cosa que descubrí que descubrí esta semana es que no le gustan los decimales de tres cifras a todos los lo, a todos los clientes de correo. Sobre todo a esos que sabemos todos. Así que hay que ponerle 6. Pues ya está. Pues 6F es como 6 vale Si da por poner F, hombre. Y ahora vamos a ponerle eh, la, la letra. Eh, aquí la letra que, ha, que, ha usado, que han usado es roboto. A ver, esto no va a funcionar bien en todos lo, los navegadores. Lo, si aún así se quiere mantener, yo soy partidario de... Nosotros no le vamos a meter ahora el font face ni nada de eso. Pero si alguien quiere ponerlo, no, no importa poner roboto, una alternativa y la de sistema. Entonces le podríamos decir... Eh, font 14px Roboto Arial Sanseri. Cuando estoy metiendo fuente y no sepáis si el nombre de la fuente tiene que ir con, con comillas o sin comillas, no le pongáis comillas y va a funcionar. Y si no, pues, pues a lo mejor sí que necesitan comillas, pero que es pero más raro. Y si el usuario tiene la roboto, se verá como, como se espera. Si el usuario no tiene la roboto, pues se verá el arial. Y si el usuario no tiene el arial, que ya, ya eso no, 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 no es casi posible, pues se verá la que tenga en el sistema. Esto es como de seguridad, pero también es un. Si yo en mi sistema digo, no, no, yo quiero que la fuente por defecto sea la ComixAn, pues todos sabemos lo que va a pasar. Cuando. Cuando lo ponemos una fuente por debajo de. Por debajo de 16 tenemos que ponerle una, una propiedad para que para que, para que los navegadores de Apple no hagan, un, no hagan un ajuste. No me acuerdo nunca de cómo se llama esto, pero yo creo que si lo empiezo a escribir aquí. pues no igual no no hay que pues no vale pues entonces me voy a buscar me voy a buscar el 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 archivo del otro día que me parece que tenía una entonces esto es aquí entramos en el repo en la 3 en el en el 6. Y aquí lo debo tener escrito. Me da mucha rabia no acordarme, pero, pero tampoco quiero. Pero tampoco quiero tener que memorizarlo. Si, si no me acuerdo porque no lo porque no lo uso mucho, ah, pues no lo, no lo usamos. No me lo puedo creer. Porque igual no puse fuente. Porque igual no puse fuente más chiquitica. Vale, pues entonces. Eh, si, alguien se le acuerda, si alguien se acuerda, y lo pone en el chat white, si no, voy a, voy a poner esto un momento mientras lo busco en un sitio que no puedo enseñar eh, la tristeza de no poder enseñar. Esto es aquí medio segundo y lo tengo. Se está viendo, no se está bien Vale, perfecto. Entonces. Ahí estoy. Aquí me da, me, da, me da mucha rabia tener que tener que acordarme de algo que no. Me da mucha rabia tener que acordarme de algo que no uso. Pues, pues ya lo buscaré. Vale, pues tenemos esta propiedad. Que la pongo aquí que lo que le dice es que no haga, no haga ajuste de, 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 de zoom cuando el texto sea más pequeño de la cuenta. Si no, pues no hará, no hará un pequeño zoom en, en el navegador de, en cuando muestre la cuando muestre la, el mail y, y, y puede que algo se rompa. Si no se rompe nada. Se lo voy a poner a, a 100%. Y yeah, a lo que queremos es que esté centrado. Pues un text-align center. Y ya tenemos nuestro footer, nuestro footer ahí hecho. Esto es lo típico, si tuviésemos un, un control de versiones, pues ahora podríamos hacer un cómic. Y, y ya si mañana hay que volver para atrás, pues o, o mañana o dentro de un rato, pues no, no lo tenemos hecho. O, hace, un calor que te, hace un calor que te muere Madre de... Quiero decir, madre de, de Chrome. Venga, pues entonces vamos a meter aquí. Ahora mismo tendríamos este, este cuadradico de abajo. Entonces vamos a hacer el, el recuadro. Vamos a hacer el recuadro este con la imagen del ojo para ver que funciona más o menos bien. Esto es simplemente un. Un elemento con borde. Y en este TR va a tener este color, o en estos TR, en este, en este, en este, y en este va a tener el color crema de fondo y aquí lo que va a ir es la imagen. Y la imagen hace, pues, un poco el truco o el truqui. Cuando, cuando diseñamos, sobre todo, sobre todo en cosas como, en herramientas como como Figma, yo soy más partidario de hacer el borde aparte y, y todo ajustarlo, pero podemos, podemos hacer elementos y controlar si el borde va a estar dentro, va a estar fuera, no pasa nada, simplemente tenemos que acordarnos de, de, de gestionarlo. Si yo aquí meto la imagen del ojo y le pongo los bordes, luego me la voy a ver y me la voy a desear para enganchar el borde. La imagen del ojo tiene que ir sin el borde y todo el elemento tiene que ir con el borde. Entonces aquí lo que vamos a poner es otra tabla. No la voy a escribir de nuevo porque me da... Porque me da tampoco es que la haya, haya escrito esa. ¿eh? Y aquí tenemos nuestra tabla. Esta tabla lo que va a tener es el borde por fuera, el borde color crema, que el color crema debe ser este. Este es el azul, este es el rojo, este es el crema y este es el negro. Venga. Pues esto tiene. Aquí el borde no se lo vamos a poner a TV se lo vamos a poner a la tabla, para que tenga el borde por fuera. Le vamos a decir, PX... Solid y de este color. Aquí igual es un buen momento para quitarle para quitarle el atributo de borde. Y aquí vamos a tener al menos 12r. Aquí va a ir la imagen y aquí arriba va a ir pues el resto del contenido. Vamos a meter la imagen Vamos a coger la de asset, Vamos a coger la de IMG. Y vamos a coger el ojo Y está imagen, la imagen. La imagen está tochaque. To Pero nosotros queremos que esta imagen eh, vaya al 100%. Se lo vamos a poner aquí. Se lo vamos a poner como un atributo. Porque. Porque lo. Porque lo los clientes de Microsoft, bueno, el Outlook con, con Windows, si le pones los estilos te dice que qué le estás contando que eso él no que eso él no lo sabe. Aquí podría pasar que como como es una imagen como esto una imagen pues nos va a dejar cuatro píxeles por abajo en esos correos en esos clientes en, en general en todo en todo en todo sitio. Le vamos a poner un estilo que sea Display Block. Para que no nos no lo deje. Toda la, todos los elementos con inline o inline block, pues cuando están varios juntos, pues tienen esos eso margencitos. Cuando hay uno solo. Aquí con esto se lo quitamos. Puede pasar que. Puede pasar que. Que los Outlook. Esto, este style no, no le haga ni caso y los tengamos. Como el fondo es azul y no tiene el bordecillo, si le hubiésemos puesto el bordecillo, ¿se vería el truco igual o no? Eh, no se va a notar. Si alguien se pone muy pejigueras, a lo mejor va, se va a dar cuenta de que la imagen no es cuadrada, cuadrada y que tiene ahí un algo, pero eso no va a notar nadie nunca. Entonces, esta imagen, cuando esto vaya siendo más pequeño, pues será, será más chiquitica. Nadie va a ver la imagen así. Pero nosotros queremos que esta, que esta tabla sí que tenga un ancho fijo. El ancho fijo es eh, 560 Aquí es, aquí es importante saber el, si aquí solo tenemos la imagen y la tenemos al 100%. Pero si tuviésemos imágenes que sí que van a un, a un ancho fijo, pues tendríamos que decidir si esos 560 están dentro del borde o fuera del borde. Yo los pondría dentro del borde y que todo ocupase 562. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿560? Pues como eso, 560. Y le vamos a poner una line eh, center para que la tabla se ponga en el céntrico, como esa. Tal cual. Sin más. Luego después, cuando vayamos a hacer el responsive, queremos decirle a esta tabla que de 5.60 nada. De hecho, el responsive lo vamos a hacer ahora. A esto le va, esta tabla se va a llamar, eh, le vamos a poner una clase y esto va a ser el ojo. A lo mejor igual del ojo le vamos a poner simplemente ojo y ya está. Y, y le vamos a decir que esto va a ser eh, main table. Y le vamos a poner dos como si estuviésemos haciéndolo con bien. Y entonces aquí vamos a hacer nuestra media query. Al revés. Y ahora vamos a ver. Eh, ¿Qué medida hay que poner aquí? Porque esto tiene 560. Bueno. Aquí lo he puesto a 600. Lo podríamos enganchar así. Por debajo de 600 vamos a cambiarle la medida. pues ya. Aquí tendríamos que ver esos, esos, esos dos píxeles como van, ¿no? Porque si yo tengo eh, 20 y 20... 2020 20 más 558, 558, 560 está. Si lo he puesto 560, creo que tengo, tengo, tengo que mirarlo. Más que nada porque, porque, no, porque en algún caso raro no nos salga scroll. Entonces podríamos llegar a decir: Vale, eh, ¿cuánto tiene mi imagen? Pues debería tener algo. Eh, 558, perfecto. ¿Cuánto tiene mi tabla? 560. Vale, pues parece ser que el borde está incluido. Que el borde lo tiene incluido en, eso, en, eso cinco, en esos 5. En esos 560, así que no tenemos que preocuparnos. 600 está guay. 560 más 40 tenemos los 600. Si tuviésemos alguna pega, pues le ponemos un poquillo más y no. O, o le quitamos dos en algún sitio y ya está. Que todo sea, que todo sea eso. No es 560, es 599. Por debajo de 5.60 me tienes que hacer otras cosas. Y me tienes que decir que la... Que la tabla esta principal va a tener un ancho del 100% aquí va aquí va aquí va a funcionar bien y simplemente se va se va a ajustar si, si queremos verlo bien yo normalmente no uso el el, el inspector este el, el emulador porque porque funciona regulero vale este caso, este caso tan extremo no se va a dar, esto se va a quedar en, entre 20 en el, en, el peor, en el peor de los casos. Acordaros que todavía hay gente con, con móviles muy modestos y cuando mandamos cuando mandamos mail, pues estaría guay tenerlo en cuenta y que esto en 320 se va a ver se va a ver FTN. Vale. Pues tiene, tiene, tiene buena pinta. No, no, voy a hacer, no voy a hacer pruebas intermedias porque, porque creo con las que con las del otro día tengo, tengo suficiente. Si alguien alguna cosa no le cuadre y quiere que la probemos, pues... Pues tenéis el chat y solo tenéis que decirlo. Hola. Oh, no. Pues tenemos estos textos. Estos textos tienen una sep tienen una separación de 20. Eh, Quien haya diseñado esto, no sé quién ha sido, no se ha... No se ha no esforzado tantísimo. Vamos a hacer de primero, vamos a hacer de primero este R. Y vamos a, vamos a poner su TR y vamos a ponerle su cosita. Entonces aquí podríamos decir, vale, pues tú no vas a tener solo un TR, tú vas a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Uno ya está hecho, 2, 3, 4 y 5. Y ya tenemos nuestro nuestro Rolling. Vamos a ir copiando, vamos a ir copiando y pegando texto. Acordaros de que cuando estéis haciendo mail, cuando estéis pasando diseño a maquetar, no escribáis las cosas, simplemente copiadlas. A no, a no ser que no os quede más remedio, ¿no? Pero, pero... Pero mejor no. Y aquí está lo de Wikipedia y creo que ya está. He puesto uno de más. El título, el texto... El título, el texto... Sí, aquí hay uno de más. El título, el párrafo, el enlace de Wikipedia y el ojo. Perfecto, pues entonces aquí también hay uno de más. Vale, pues lo que sobra, lo que sobra, sobra. No, no tiene más, no tiene más. Rollo. <coughs> vale, cada uno de estos debería tener su veje color. No le ponemos el veje color a, a la tabla, porque si de repente sale un espacio raro arriba o abajo de la imagen, nos va, nos va a delatar. Entonces, lo vamos a poner solo a quien lo necesite. Que son esta, estas, tres, estas tres criaturas. Le vamos a poner un multicolor. color. Y el color es el, el FDF 2D4. Ahí lo tenemos. Y ya que estamos con el, cursor, con el multicursor, vamos a ponerle más cosas. Todas tienen, todas tienen un padding diferente. Al menos tienen un padding a, a, a los lados. Entonces vamos a ponerle padding arriba, padding a los lados y ningún padding abajo y así se lo ponemos a todo igual. Le vamos a decir, pues esto va a poner un style, uy, esto va a poner un style, le vamos a poner un padding que va a ser 20 arriba, 20 a los lados y 0. Y, 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 el, y, el, y el, y el, y el, consorte. Eh... Alt, 2 puntos 20 20 arriba 20 a los lados y 0 abajo y ahora el último sí que tiene un padding diferente esta criatura tiene 61 no le vamos a poner 61 obviamente si le pondremos 60 porque 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 la vida es dura pero no tanto entonces aquí en vez de 0 le ponemos un 60 píxeles y aquí también y ahí lo tenemos. Este, básicamente, este es básicamente nuestro mail. Vamos a ponerle la fuente. Yo creo que si la fuente se la ponemos a la tabla. Yo creo que si la fuente se la ponemos a la tabla, lo va a heredar. Lo que pues pasa es tener que luego vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer ajustes. Pero, toda, pero todas están hechas con la roboto. Así que le vamos a poner la que, esté la, la, que te, la que tenga mayoría. Esta está a 22, esta está a 18 y esta está a 90. Pues entonces. No nos vamos a preocupar de eso y le vamos a decir que simplemente en la familia. Con family roboto, Arial, y Sansei. Yo creo que entre mayúsculas y minúsculas da igual. Y de hecho, aquí le vamos a quitar la, la roboto, se a poner minúsculas. Y si luego falla, pues ya no... Pues ya lo gestionamos. Pero ahora mismo tampoco cambia nada, así que la debe, estar, la debe estar estando bien. Vale, el color no es negro. El color de esta fuente es el. Eh... Ah, pues sí que es negro. Vale, pues entonces aquí a alguien se le ha ido. Se le ha ido el puntero. Porque vamos a coger el negro. Si estamos utilizando una paleta brutalista, vamos a utilizar la paleta brutalista a todo. Eh, el oscuro es este. Y le vamos a decir que. Que el color, se lo vamos a poner aquí, sea este. Luego ya lo, lo apañamos. Aquí no se nota mucho, pero, pero en nuestro corazón sabemos que quien ha diseñado esto quería hacerlo así. No, no ha metido ahí de repente el negro porque, porque se le ha ido. Un poco así. Pero no pasa nada. A todo, a todo se, nos va, se nos va un poquito. Y ahora vamos a empezar. Esta criatura tiene 90 de. 90 de. 90 de tamaño. Es black. Que el Black son 900. El, el Bowl es 700. El black es 900. De todas maneras, si no estamos seguros, eh, me suena que si, si copiamos los CSS de The Figma y lo ponemos aquí solo para verlo, debería ponerlo, ¿no? Ahí está, el 900. Vale, todo lo demás no todo lo... demás no, esto no lo necesitamos, esto no lo necesitamos. es El linehead igual sí que lo queremos, el color eh, también lo queremos y esto no. Y si no tenemos Figma, pues lo vamos haciendo a manito uno a uno, Figma o lo que sea, ¿no? Que si hay algo, si no podemos sacar esa información, pues la, pues la apuntamos en la libretica y ya está. O sea, normalmente lo que hago con esto es Primero, lo, primero me hago el, todo mi esquema en una libretica y cuando tengo los esquemas hechos ya voy a tiro hecho. Vale, pues este lo, vamos, este lo vamos a añadir, este lo vamos a añadir. El line -head lo vamos a añadir. Como el line -head es demasiado alto, o sea, más alto que 13 o 15, no deberíamos meter el, el MSO. Pero yo lo voy a meter. el hate rule, eh, no se escribe así no sí se escribe así por si acaso entonces totalmente preventivo y ahí tenemos el color y esto no va esto a ser nuestro estilo y se lo vamos a poner aquí y ahí tenemos nuestra fuente si alguien luego no tiene la roboto vamos a poner vamos a poner la roboto en vez de la roboto vamos a poner la robotos pues se verá se verá el Arial que tampoco, que tampoco queda tan mal. Lo único que el Arial no tiene black. Pero pero bueno. Pero dentro de lo que hay, tampoco, tampoco es una locura. El mail en general eh, se mantiene. Si queremos que sea exacto, 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 pues hacemos una imagen. Que eso, no, que eso ya es... Ya la semántica nos da igual todo. Eh, pues, esto en, durante muchos años cuando nos llega un mail así lo que hemos hecho es plantar una imagen y, y ya está. Y no hemos quedado tan panchos. O sea, que vamos, que, que, que no vamos a alarmarnos ahora por, por cosas que hemos estado haciendo durante toda la vida. Vale, vamos a poner el texto este. Este texto tiene. 2230 roboto. Y el color va a ser el, el, el bueno. Que además se lo hemos puesto aquí. Pues nada. Le vamos a decir. Eh, que el font size sea 22px y el line height, en serio, sea de 30px. Y le vamos a poner el rollack en este. Y ahí tenemos nuestro, nuestro texto. Y ahora vamos a ir al, al rollo de la fuente. La idea es que el, 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 el enlace de Wikipedia sea un enlace a Wikipedia, ¿no? Eh, vamos a coger lo, lo, lo buscamos copiar y aquí vamos a poner un un HR, con su enlace. Y aquí cerramos el enlace. Y tendríamos nuestro rollo. Nuestro y ya ahora le pondremos los estilos. Ahora le pondremos los estilos correctos. Y veremos si, si algo se nos ha roto o no cuando hagamos las pruebas. Podría pasar que, aunque aquí le hemos dicho la fuente en la tabla, le hemos dicho la fuente que tiene que utilizar. Podría pasar que al enlace no llegase. Porque los clientes de, de mail. Pues le inyecten estilo y se los iban, Pues entonces tendríamos que volver a que volver a ponérselo. De primera le vamos a poner el color. Que nosotros queremos que sea el, el rojaque. Y esto se lo vamos a poner. por pues, un style aquí. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro de eso en rojo. Y ahora vamos a ver esta criatura cómo está. Esta criatura son 18 y 26. Pues venga. 18 uy, 18px online me ha pasado mi gato de, de 26px y vamos a ponerle el el que en este del alto de línea vaya que de repente algún outlook decida que a él le da igual que le va a poner otro alto de línea y no la líe parda Vale, son 18.26. También está tirando el arroboto. Ahora, cuando hagamos las pruebas, lo más seguro es que la roboto no se vea. Sí, sí, no debería haber ahí tampoco mucho, mucho susto para nadie. Vamos a poner los tamaños de fuente y el espaciado que haya en, en, en móvil. Venimos aquí un poco al móvil y decimos, vale. Este son 45, este son 1826 y este son 1826. Vale, pues lo único que cambia son este que baja a 1826 y este que baja a 45. Pues a, a ambos dos le vamos a poner una clase. Este va a ser eh, el título y este va a ser... el aquí he muchas comillas el cuerpo ahí entonces copiamos uno, copiamos el otro y nos va a venir aquí y lo vamos a poner este viene aquí este viene aquí vamos a ponerle uno entre cada, entre entre cada uno Ya, nos podemos copiar porque me parece que el interlineado aquí viene automático y no sé no sé cuánto está puesto pero si le dejamos uy perdón si le dejamos el de 105 que tiene, que tiene este pues seguramente no no vendrá vale el interlineado que tiene es de 53 y esto es de 45 todo lo demás se mantiene igual y el color y todo vale aquí hay que tener eh, creo que el interlineado Funciona bien con con porcentaje, no lo no tengo muy claro. Eh, si lo ponemos con 1. punto algo, no hay ningún problema, pero si le ponemos por debajo de uno, por ejemplo, interlineado punto 93, a los Outlook le hace súper poca gracia. Súper poca gracia. No le gusta. Y si tocamos el interletrado, Podemos ponerle menos uno, menos dos, menos tres. Pero si le ponemos menos uno punto algo, eso le hace súper poca gracia a nivel. No te lo voy a pintar. Solo que lo, que lo sepáis. A propósito de nada. Pues esto lleva aquí su importa. Como ese. Y este lleva aquí su importa. Y vamos a inventarlo bien para que no parezca que lo hemos criado en una cueva de la y seguro que en una cueva de ladrones eh, se vive suficientemente bien, pero, pero que no. Y este tiene, habíamos dicho que era 18 y 26. 18 y 26, como es. Entonces esto se va a quedar así. Cuando lo bajemos. Tiquiti. Pues vamos. Vamos a hacer una prueba, ¿no? Para hacer una prueba necesitamos, necesitamos esta necesitamos esta imagen hasta donde yo sé no eso no es lo que quería poner hasta donde yo sé esto debería ser eh, com barra mail .png. ahí lo tenemos sí que lo tenía sí que lo tenía subido Vale, pues lo vamos a poner, le vamos a poner la ruta aquí. En vez de la. En vez de la, de la local, vamos a utilizar la remota. Y ahora ya podemos hacer. <coughs> ahora ya podemos hacer pruebas. Eh, nos vamos a ir a Putme Y vamos a armar nuestro mail aquí. Control A, Control Copiamos. Aceptamos las cookies. Eh, venimos aquí. Eh, esto va a ser el ojo. El ojo uno. Quizá no haya, no haya que hacer dos. O sea, ahora hay que hacer dos seguro porque ya, porque ya lo he. Lo he... ¿Cómo se diga? ¿Qué estoy viendo? Aquí no hemos dejado documento en el title. Hay un montón de cosas de semántica que a lo mejor no sabemos si las vamos a poder hacer o no. Hay otras que sí. El título lo vamos a poner igual en un sitio que en otro. No oh, eh, ahí y si hubiese justicia en el mundo que la va a ver aquí deberíamos poner un alt ¿cuál va a ser el alt pues imagen con paleta brutaliza. o vamos a ponerlo eh, ojo centrado ojo rojo centrado sobre el fondo azul con iris oscuro, eh, proyectando, una proyectando un rayo hacia arriba. Proyectando un rayo, un rayo color crema, hacia arriba. Estamos usando una paleta de A tope. ¿Vale? Ya lo hemos mejorado un poquito. Le hemos, puesto, le hemos puesto el título en condiciones. Le hemos puesto a la imagen un, un, un alt para no quedar como unos loser. Pues venga, a tope. Luego, como creo que vamos con bastante bien de tiempo, bueno, una hora, ¿eh? eh luego intentamos poner que esto que sea un título y esto que sea un, un párrafo y esto otro párrafo. Que a lo mejor podemos ponerlo todo ahí, ahí bien y no hace, falta, no hace falta ir a mal. Y vemos que... ¿Qué tal lo tal, tal aceptan el, estas criaturas? Vale, le vamos a decir que no somos un robot. Madre, venga, eh, ¿dónde hay moto? Moto, moto, moto. Bueno, aquí no sabemos si hay una moto. Yo entiendo, yo entiendo que no, que son las, que son las motos suficientes. Ahí la a la también le había parecido bien. Y vamos a abrir Limbo y, y vamos a ver con esto no tiene no tiene un rollback en esto. Vale, aquí están los aquí están las pruebas que hicimos que hicimos en la sesión anterior de, de Mail Y vamos a hacer un test nuevo. Podemos, podemos poner el HTML ahí aquí directamente. Pero, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué es más fácil? Pues no sé, supongo que porque hace mucho calor. Es una excusa. Ya. Ya lo sé. Pues venga, vamos a enviar el mail. A tope. Y vamos a ver cuando aquí nos diga eh, entre la semana pasada y esta. La, la diferencia es que he metido, he metido algunos, clientes, algunos clientes de correo más. Eh, pues el audio este horrible, que no sé, no sé exactamente qué es lo que se va a ver mal, pero algo se va a ver mal porque, porque a este señor no le gusta nada. Y tendríamos que controlar qué pasa con el, modo, con el modo oscuro. Con el modo oscuro parece que estamos triunfando porque, como estamos metiendo colores que no son blanco y negro, pues estamos triunfando a veces y a veces no. El. Eh, la gestión que hace que hace cada cliente de mail pues de su padre y de su madre. Y aquí tenemos, y aquí tenemos un problema. Esto lo, esto lo he hecho mal. Me gustaría decir que lo he hecho mal a propósito. Pero no es verdad. Pero siempre pasa lo mismo. Eh, Outlook con Windows, eh, combinación ganadora. Entonces, en principio. Joder, en en principio se ve bastante bien, esto no es la. Esto no es la roboto ni de lejos. Porque no la, porque no la tiene. sigue sin ser la roboto, pero no, no, hay, no hay marca. Está, está bastante. Está bastante conseguido. Perfecto. Eh, te odio, Outlook, 2000, lo que tú quieras. Aquí sí que tenemos un problema. Esto es. estoy es Office 365 con Windows. Y está dejando un bordecito ahí. Que. Que no queda mal, pero no es lo que queríamos ni de lejos. O sea, ese bordecito. Ese bordecito tiene que irse. Posiblemente cuando le he quitado el borde a esta tabla. Tiene algún tipo de borde 3D o algún. Me lo estoy imaginando, no, no tengo ni idea de por qué. Eh, seguimos aquí el borde además por aquí es más grande que por aquí bueno seguimos eh, lo de modo oscuro ya me, me deja <coughs> me deja loco no es que no espere esto pero no esperaba esto con esto vale pues supongo que porque es la imagen y tal vale Eita. Estupendo, ya a ver, porque aquí hay un color y aquí hay otro. Bueno, da igual, no pasa nada en, en móvil. Queda bastante bien el padding de abajo. No, no, ah, eh, el padding de abajo no le, ha, no le ha molado del todo. A lo mejor, por seguridad, tenía, teníamos que haberle puesto más o haberle puesto algo en el azul de abajo. Ahí, ahí me lanza la piscina. Pero está guay, está guay saberlo. Para que podamos ver qué, qué, qué podemos hacer. Vale. Esto es el Samsung Mail. Vale. Esto puede ser por el borde que le hemos quitado. Y que, y que, esté, y que esté ajustado. Eso lo, lo, podemos, lo podemos ver. Igual, igual el error que aparece en el, en el Outlook es. Relacionado con esto, aunque sean dos do rollos do rollo diferentes. Sin más. Esto es Outlook Dark. Bastante bien ha quedado. Para, para ser Outlook. Pero esto es con Android. Vale. O sea, me sorprende un poco. Ah, porque esto es el Samsung Mail, vale. Vale. Aquí ha quedado también bastante bien. Este, este era el Outlook Dark, vale. En Gmail no tengo ninguna sospecha de que va a quedar bien. Excepto sí que nos estamos encontrando el tema de, el tema de, de este último padding. Eso también lo intentaremos resolver. ¿Vale? En general Android el, tiene resultados como muy diferentes. ¿no? Supongo que esto es Gmail. Vale. Venga. Aquí volvemos a tener un Samsung Mail con, 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 con el horror. En Gmail no deja la, lo despacio. De vale, el modo oscuro. Pues esta imagen tiene. Bueno, y será por la captura. Pero esta imagen tiene un pixelado aquí. Bonico, bonico. Pero eso aquí no lo podemos saber seguro. Seguramente se vea bien. Lo que pasa es que la captura que se haya hecho pues sea de, de menos calidad. Vale, aquí tenemos un Gmail que no, que no corta aquí abajo. Ah, porque está en iOS. Vale. Venga, perfecto. Este, este. Aquí es donde tenía cero esperanza y ha quedado bastante bien. La aplicación está horrible. Ah, deja mucho margen por aquí, pero no me, no me importa. Seguramente sea, sea. Seguramente esto sea de, del dispositivo, ¿no? O de, de cómo se está mostrando esto. Vale. El enlace en general está quedado también bien en todo. No esperaba menos. Sin problema. Ese margen blanco me da igual. Claro, es que por ejemplo estas cosas. Entiendo que eso es propio de, de cómo lo estamos probando. Que en la realidad no pasa Siempre podemos hacer una prueba y enviarlo a nuestro correo a ver cómo, a ver cómo llega en un, en un Gmail, por ejemplo, en un, o en una aplicación que tengamos nosotros y que controlemos un poco. ¿Vale? Sin problema. Los modos oscuros funcionan cada uno de su padre y de su madre. El modo oscuro me lo dejaré también para la semana que viene, creo. No sé si va a llover al final o no. <coughs> Vale, en tablet también va bastante bien. En webmail no hay queja. No hay queja aparente. Lo único que no ha funcionado es el tipo de letra, aunque aquí sí. Esta criatura. Esta criatura sí que tiene la, la, la roboto. Y en, ah, pues no es la roboto. La roboto es esta. Y aquí tienen. Eh, tampoco tiene el arial. Porque el arial. La Arial no tiene esta T, ¿no? A ver, lo, a ver que lo veamos. A ver que lo veamos un segundo. Vamos a ponerle en el título, aquí. En, en, en esta le vamos a poner una que no ve. Pues sí, sí que es L'Arial. La el L'Arial y además sí que he intentado, ese, ese cliente sí que ha intentado una versión, una versión black del L'Arial. La Bien por él, mal por él. El resultado tampoco es horrible, pero estas cosas. Estas cosas pueden pasar. Y, y aquí tampoco tenía ninguna esperanza de Vale, aquí los, los, casos, los, casos más, los casos más chungos son el Outlook 2016. Y luego tenemos los de los, los Samsung que están que son estos que son los que tienen los que tienen los bordecillos entonces vamos a intentar vamos a intentar solucionar primero eso las tres cosas que tendríamos que solucionar son la imagen la imagen tochaque que son es relativamente fácil la los bordecillos que eso vamos a ver qué es lo que está pasando y que en, en varios en varios clientes de Gmail en este sí. Eh... Ahora no encuentro ninguno. Porque todos esos son con io, ¿no? Vale. Pues entonces estaría, estaría mal al principio. ¿Qué eh, pasaba esto? Que es lo del... Lo del titulico. Que, que nos dejaba Pabi. O sea, a lo mejor lo que vamos a hacer es... Ponerle el poner el padding dentro a otro elemento para que para, ese, para que sea el que hace el que hace el que hace fuerza entonces tenemos tenemos de primera esas tres cosas la primera más tocha es la de la imagen esa es relativamente fácil y ahí lo he hecho, ahí lo he hecho mal yo esta imagen que está puesta aquí eh, aquí le he puesto un ancho del 100% y eso no a la Outlook 2016 pues le parece le parece mal Aquí lo que estamos hablando es de. de, de 598, ¿no? Vamos, vamos ¿no? vamos a verlo. Vamos a ponerle menos y lo. Y vemos el tamaño que hay aquí. Vale. Vamos a inspeccionarlo y vamos, y vamos a ver. Esta criatura, ¿cuánto? ¿Qué, qué tamaño tiene dentro? Este TD tiene 558. Pues 5.58 es lo que tiene que medir la imagen. Nos venimos aquí y le decimos 5.58. Esta imagen va a tener 5.58. Ahora sí que la va a coger. Sí que la va a coger 2016. El resto también. Y tenemos que ponerle una clase para decirle que por debajo de 5... De 599, eso tiene que ocupar el 100% y que el resto de navegadores pues lo coja. Que, no que no sea nada un 2016. No sé cómo hacer un 2016 con la mano para hacer una especie de ser de 2016, pero le vamos a poner un clash. Y esto va a ser la imagen. Pues nos copiamos esto. Nos venimos aquí. Y decimos, oye, por debajo de, de este 5.99 tú vas a tener un ancho del 100%. El display blog no hace falta ponérselo porque, porque ya porque ya lo coge, pero este, hay, pero este hay que ponérselo. Y hay que ponerlo en importan, porque si no, no podremos sobreescribir el. Con esto ya podríamos hacer una, una nueva, una nueva versión. En esta nueva versión, lo único que vamos a controlar es que esta criatura se vea bien. Que ahora mismo es el único que está haciendo. que está descuadrando. que está descuadrando suficiente. Entonces nos creamos. Lo no sé si sería hacer nuevas versiones, pero, pero me da pereza. Y no lo voy a hacer. Entonces nos vamos a copiar esto. Nos vamos a ir. aquí. Vamos a volver a aceptar las cookies que. No, no le suele gustar que la acepte. Esto lo añadimos. Esto va a ser. El ojo. El ojo 2. Eh, la imagen. No venimos aquí. Copiamos. Copiamos todo esto. Lo pegamos. No somos un robot. Madre de Dios. Eh, escalera, vale, escalera, escalera escalera Ya está, ¿no? Es que luego siempre me da mucha rabia porque porque luego no pasa el T y, y quedas como que eres menos persona que antes, ¿no? Vale, esto dice que ya lo tiene pues vamos a ver, lo debería verse en todos igual excepto en 2016 que debería verse la imagen ya mmm, pues en condiciones. Aquí tenemos que fijarnos que en el 2016, efectiva, en este de aquí, efectivamente se vuelve a ver bien. Excelente, buen trabajo, bien hecho. Y que no hemos roto nada en los otros. Eh, querríamos ver, pues. Me preocupa, me preocupa la verdad es que me preocupa el Outdoor. Pues el Outdoor coge, coge, coge media queries para lo que quiere y para lo que no quiere, no. Querría ver. Bueno, pues aunque, se, aunque lo del modo oscuro todavía no lo tengo controlado, pues, pues se, ve, se ve mejor. Aquí ha he hecho lo que le ha dado la gana, solo tengo, tengo que ver cómo hacerlo del modo oscuro. No debe, no debe ser tan difícil. Vale. ¿Dónde hay, dónde hay otro audio Está este Outlook. Había un Outlook Dark que estaba sobre Android. Venga. Y vamos a ver los clientes de webmail. Vale, tienen. Tienen buena pinta. Vale, pues entonces ya hemos solucionado. Ya hemos solucionado un rollo aquí. Vamos a solucionar los bordes en el Samsung. Esto. Ese borde, ¿qué demonios es? Yo creo que este, cuando solucionemos este borde, se va a solucionar... Estos bordes que había aquí. ¿Eh, ¿No era este? No, porque este es como... Este es en mal. Estos bordes que había aquí. Entonces, vamos a probar a ver si es verdad. Pues lo abrimos aquí. Abrimos, abrimos esto. Aquí no se va a ver porque el navegador es como súper agradecido. Y todo funciona mega bien. Pero hay una tabla que no tiene. Que, tiene un, que no tiene borde. Que la tabla la del border esta le vamos a poner un border igual cero este border lo supera y vamos a ver qué tal aquí podría pasar que aquí podría pasar que 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 estas dos que estas dos esta do, podría pasar que los de que los de outlook eh, prevaleciese el... Estoy pensando por pensar, eh, no lo sé. Podría pasar que, que prevaleciese el borde cero. Se me hace un poco raro. Podríamos probar a poner un important, podríamos ponerle un... a, a forzar que el borde colapsase para que, para, que no, para que no tuviese el 3D. Vamos a verlo así. Vamos a hacer una prueba solo del borde. Nos venimos aquí, vamos a hacer otra prueba. Eh, le damos una. Correcto. Copiamos esto. Venimos aquí. Eh, le hemos dicho lo de las cookies 20 veces, pero, pero no, le, no parece que le mole. Esto va a ser eh, el ojo 3. Lo borde. Con este cambio nos venimos aquí. Lo pegamos. Nos somos un robot. Ah, no, ahora, no hay, ahora no hay que superar ninguna prueba. <laughs> lo mandamos y aquí en algún momento llegará. Como es por la mañana y además un domingo, pues esto debería ir bastante más rápido. ¿O no? ¿O sí? Y vamos a ver si en los Outlook con Windows y en, lo, y en los Samsung hemos conseguido. Tener un borde eh, homogéneo. O tener el borde que No homogéneo, sino el borde en que queremos nosotros. El borde que, está, que estaba pintando también era también era homogéneo. No, no tiene. Eso no tiene toco. Vale, pues podemos empezar aquí. El borde lo sigue teniendo. Eso, pues, me está emocionando. Me está emocionando poco igual haya que ponerle el, el colapso o algo así para que lo para que lo mezcle no, no tengo muy claro eso como, como engancharlo y nos vamos a ir al Samsung que estaban por aquí y sigue poniéndole sigue poniéndole los lo bordes estos bordes no sé, si son, no sé si son bordes de verdad o sea, realmente entre este y este no debería... No debería haber borde. Y esta tabla no tiene. No tiene borde. Quizá. O sea, no sé. No tengo muy claro cómo hacer esto. Vamos a probar a ponerle un... Que el borde colapse a ver si así lo... A ver si, si así tiene sentido. Podríamos a lo mejor quitarlo borde entre medio. Esto, esto, es, esto es probar a ver qué tal. Entonces... Como no tengo muy claro qué probar, vamos a hacer otra cosa mientras tanto para, para, por si se me ocurre qué hacer. Si a alguien se le ocurre, de los que lo estáis viendo, si a alguien se le ocurre qué hacer, estamos en, en terreno desconocido. Si a alguien se le ocurre qué hacer, cualquier propuesta es buena. Puede que funcione, puede que no. Puede que la hagamos, puede que no. Pero ahora mismo estamos en terreno de locura todo el rato. Así que... ¿Por qué esto no funciona en los Samsung? Pues no tengo ni idea. Y puede ser que es que además de los dos Samsung. No tengo muy claro qué puede estar pasando aquí y puede estar o no relacionado con esto. Entonces vamos a intentar vamos a intentar arreglar el, el pie. En el pie le hemos puesto un padding y y no lo está y no lo está cogiendo. Si sí, lo está cogiendo, pero está cerrando. Pero está cerrando... Está cerrando tal como, tal como termina la frase. Eso puede ser. La verdad es que eso no sabemos exactamente si puede ser problema de... No sabemos si eso puede ser problema del... De la captura. No tenemos, no tenemos ni idea. Podríamos... Una cosa que a lo mejor se me ocurriría es quitarle el padding quitarle el padding vertical. Y aquí meter a lo mejor un div con padding. No sé si eso pueda funcionar o no, no, no. Vamos a probarlo. A lo, mejor, a lo mejor el resultado tampoco tampoco mejora. Otra cosa que a lo mejor ya podríamos hacer es meterle un poco de margen abajo. Y que tuviese algo que pintar. Eso no sé si, como aquí, como aquí en diseño no se, no se ha pintado nada más azul por debajo, entiendo que, que ese resultado no, tampoco es tampoco el deseado. ¿no? Esto funcionaría sin ningún problema si debajo hubiese más texto. Si aquí tuviésemos un texto legal que estuviese aquí debajo, pues seguramente no tendríamos ese problema. Como no lo tenemos y estamos, y estamos probando a ver qué cosas podemos hacer y qué cosas no, vamos a probar a poner un div. Esto lo, estoy, lo, quiero hacer, lo quiero probar, pero no, no tengo mucha esperanza. Y le vamos a poner un, pa, uy, un padding. 13, 13px0 y un mso padding. 13. Joder, eh, alt. 13px0. Si lo ponemos así. Aquí he puesto un eh, dos puntos en vez de un punto Vale. Si lo ponemos así lo que va a pasar es que este div le va a dar un poco más alto del que tiene. Sin si, todavía sin guardar. Si inspecciono este div ocupa... ¿Cuánto dice que ocupa? Pero el td este... Eh, me, me bloqueo un momento. Ah, 16. Esto, esto, sí, esto sí me cuadra más. Vale. 16 de alto. O sea, me, me da la sensación de que si meto el Diva así, eh, esta, esta criatura va, va a darle un, un tamaño. Entonces, como esto está a 14. Vamos a ponerle aquí un Line Height de 14 o de, o de 16, me da igual. De 16px, es otra cosa que podríamos hacer, le podríamos dar el alto de línea un poquito más grande. En vez de meterle, en vez de meterle un padding, podríamos decir 16, 16 más 13 y 13 son 26, pues 16 más 26. Ese es nuestro alto de línea, 42. Podríamos decir, oye, tú vas a tener un alto de línea de 42 con el deseo. No sé si vamos bien. Va a tener muchas conmigo. Pero volvería a jugar, ¿no? Vamos a probar. Si funciona, si funciona la primera lo dejamos así, si no, pues le ponemos, le ponemos el padding y en unos sitios pues se va a cortar antes y ya está. Tampoco. Luego, luego, eso, luego eso al final del día tampoco es tantísimo problema. Sobre todo porque nadie lo va a ver. O porque nadie lo va a ver el tiempo suficiente. Esto va a ser el ojo. Cuatro. Eh... El del footer. Y venimos aquí. Vamos a crear un nuevo test. A ver, que me estoy aficionando me estoy un poco porque no puedo respirar. Vale. Esto lo añadimos. No somos un robot. No hay prueba. Pues para adelante. Y vamos a ver si, si cuando llegue. Al menos en los Gmail con Android eso se ve mejor. Si se ve... La idea es que la idea es que se vea mejor. Si se ve bien en los Gmail con Android, pero mal en los otros, pues no hemos, no hemos hecho no hemos hecho nada bueno. Ahora solo vamos a mirar el footer. Lo demás pues sigue igual de bien, igual de mal. Ya, el outlook. outlook es que no le gusta muchísimas cosas. Vale guay lo que pasa es que ahora deja margen por abajo que tampoco me parece mal de todo venga sin problema aquí, aquí, no, aquí no ha mejorado para nada no ha mejorado no ha mejorado para nada tenemos bastante bastante es que es que usar div no es ni, ni me dio ni medio buena idea entonces sí que parece que está dejando el margen pero lo está poniendo hacia abajo ya porque esto está con Mac vale aquí no, aquí no estamos mejorando nada, yo creo que no hace falta ni siquiera seguir en, en, caso, en, en, en los casos en los que se vaya a pintar bien, si va a pintar bien en los casos en los que tenían dudas pues simplemente se sigue pintando peor vamos a dejar como estaba antes que no estaba tan mal le vamos a quitar el di igual podríamos escribir algo con un tamaño súper pequeñito con color de fondo pero no, no merece la pena yo esto lo dejaría así no está mal simplemente que en gmail algunas veces no, no queda bien y podría pasar que eso fuese cosa de la de la de la captura pero en, en lo otro en lo otro en la mayoría de correos se va a ver bien así que eso pues, lo dejaría para, para la mayoría y entonces ya nos quedaría volver otra vez sobre el borde vale bueno como ya lo, lo, lo eso no tenemos puesto nos da no, no. Vale, entonces tenemos el borde puesto. Aquí. A ver, este borde lo está cogiendo. Porque si no, no saldría. Entonces le vamos a poner. No me acuerdo cómo se ponía esto. Yo creo que era un borde. Colapse. Y. Y colapse. Ahí, ahí me, me he cargado algo. Ahí está. Vale. A lo mejor con, con este rollo hacemos que se, vea, que se vea mejor. Vamos a probarlo. Este sería el 5. El ojo 5. La venganza del borde. Suena como, como si fuese un malo. Un malo borde encima. Vale. Entonces. Control A, Control a C. Control vamos, vamos a asegurarnos de que aquí no se ve nada raro, pero aquí es que se va a ver bien. Aquí el padding lo hemos perdido. Un segundo, que aquí el padding... Claro, lo hemos perdido aquí. Correcto. A lo mejor aquí le podríamos tocar el hate para que... Eso no, eso no lo debería no lo debería hacer pero bueno pero voy a hacer. vale vale eh, lo voy a copiar de nuevo <coughs> Vamos a borrar este, lo vamos a pegar aquí. No somos un robot. Estupendo. Vamos a lanzar un test nuevo. Que podría ir mal. Con suerte, con suerte esto, esto que hemos hecho del borde lo soluciona en el Samsung. Si no. Si no, pues no. Todavía, todavía hay más cosas que podemos hacer. No muchísimas más, pero... Pero al menos una más lo, lo podemos hacer seguro. Nosotros podríamos hacer ese que ese borde fuese un padding, por ejemplo. Que eso fuese de color, de color crema, tuviese un padding de un píxel y ahí estuviese una tabla con la imagen y no sé qué, no sé cuánto. Eso, eso lo, podríamos, lo podríamos hacer si, si, esto no, si esto no funciona, lo vamos a solucionar así. Eh, más tabla y más callejerismo, pero vaya estilo un de gatico, ¿eh? eh pero, pero yo creo que lo podría solucionar. Es súper callejero. Pero si el borde no le gusta y tiene que poner esos espacios y esas marcas, pues, pues se las pues la podemos quitar. Pensé que, que eso no iba a ser el mayor problema que íbamos a tener hoy. Vale. En principio tiene todo bastante buena pinta y estos espacios tan grandes aquí se termina en su sitio un poco más de la cuenta y este bueno será por la captura de del dispositivo no tengo ni idea vamos a ver los Samsung a los Samsung les da igual todo aquí tenemos esos márgenes y esos márgenes coinciden con TR así que puede que al TD le tengamos que quitar el borde aunque no lo tenga podría ser pero no parece que se la hayamos que lo hayamos hecho entonces antes de antes de remaquetar todo que es una locura vamos a intentar quitarle los bordes a a todos Vale, pues entonces yo lo que voy a hacer es aquí, aquí. Y aquí y también aquí. Poner un borde igual a cero. Eso es lo típico que... Que igual funciona. Igual. Igual no funciona. No lo sabemos hasta que no lo probemos. Pues venga. Si sí será por probar. Esto a lo mejor lo podríamos buscar a ver. A ver si alguien, alguien se ha pegado con esto y sabe qué es lo que está pasando. Yo prefiero echar un rato. Y lo sé... La venganza de borde continua. Y careto... Careto triste. Correcto. Nos venimos aquí. Vale. Ah, venga. Para que te dice las cosas que acepta. Vale, este no acepta web font. Ni vídeo, no, se no hace falta que no soporte. Tampoco, perfecto. Vale. Vale, los márgenes no funcionan en, en las tablas. No me parece mal. Vale. vale pues igual esto es una cosa que esto es una cosa que, que no tiene por qué estar pasando de verdad pero sí puede estar pasando pero sí puede estar pasando aquí o puede estar pasando de verdad vale pero bueno pues si si, si lo de los bordes lo tiene lo tiene lo tienen más o menos localizado pues nos parece nos parece guay pero no lo vamos a ir probando a ver si conseguimos, conseguimos eliminarlo si no, pues buscamos la manera en que sí. Porque. Porque aquí en el Samsung. Solo hay bordes aquí. Aquí no, que deja, un, aquí no deja un borde raro. A lo mejor si metemos todo esto en el mismo TD. Bueno, lo lo probamos lo probamos ahora igual, igual, igual todo se soluciona con con este con un sistema parecido a este no este va a ser el que tenga el borde y hay que hacer un td con con todas sus cosas de manera que esto tiene un color de fondo y no tiene, y no tiene que pintar bordes borde de nada solo tiene el borde de fuera y estos de dentro no deberían salir todo esto es especular por especular Vale, pues queremos hacer un, un nuevo, lo creamos, venga para arriba, vale, copiamos el mail, este va aquí, aquí tenemos los ajustes que hemos, que hemos hecho de ponerle el border cero a cada, a cada TD y si no lo que hacemos es que remaquetamos. No, lo de remaquetar no es lo que me apetece, apetece del mundo, pero, pero es que no se me ocurre, no se me ocurre cómo, cómo solucionarlo. No, mientras saben los resultados, ¿qué pasa, qué pasa con... Voy a, poner, voy a ponerlo así, como para darle más importancia. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con estos problemas? El problema de los bordes es lo que nos va a llevar más tiempo Más tiempo que maquetar, que maquetar el mail Más tiempo que remaquetar el mail aquí es donde entra Aquí es donde entran las métricas Aquí es donde entran las métricas Y levantar la mano Y hablar con nuestra empresa Hablar con el cliente a, a Hablar con alguien Si tenemos métricas A lo mejor podemos ver si este esfuerzo merece la pena Porque son tres líneas chungas que salen ahí al amor Y a lo mejor no tenemos clientes que utilicen. Que utilicen ese cliente de, de correo. O a lo mejor tenemos un porcentaje muy, muy chico y no es ideal, pero tampoco no, tampoco nos importaría mucho. En la mayoría va a salir bien. O a lo mejor, eh, esto lo decimos a alguien, y dice, oye, mira, el mail ya está. Lo único que para solucionar esto en este cliente, en este sistema operativo, pues, pues necesito un tiempo indeterminado. Y que, y que alguien tome esa decisión. Si. Si la empresa somos nosotros porque somos autónomos, pues habrá que, habrá que tomar decisiones ahí. Eh, eh, ¿Esto lo estamos probando porque, porque nos lo han pedido? ¿Lo estamos probando porque no han dado un usuario? ¿Hemos podido... Estamos cobrando bien esto? O. O llevamos, o llevamos una hora 40 minutos perdiendo dinero. Pues... Pues, igual no son conversaciones guay, pero son conversaciones que hay que tener. Entonces, como ahora estamos de prueba, lo vamos a probar. Lo vamos a probar y nos vamos a venir al, al horror del Samsung. Y, y Samsung dice que los bordes no se van. Vale, pues entonces vamos a rematar. Eso pierde más dinero. Correcto recto pero lo vamos a hacer entonces nosotros tenemos aquí la tabla lo vamos a hacer más o menos guay nosotros tenemos la tabla que pone el borde entonces lo que vamos a hacer es crear una tabla por encima en vez de quitar esta y el borde se lo se lo pasamos y, y ya no debería ya no debería tener problema aquí a lo mejor lo que no le está gustando no sé lo que no le está gustando pero la realidad es que estamos poniendo un borde con un fondo y ese fondo lo tiene que, que poner cada vez, pero la tabla no tiene, no tiene ese color de fondo y eso, todo eso puede estar afectando. Entonces, vamos a poner una tabla con un. Vamos a poner una tabla con un borde plano. Este, esta, a esta le vamos a poner esto así, tal cual. Esta va a tener la clase, la clase de main table. Va a tener el 560, que lo va a poner aquí. Va a tener el Align Center, porque es la que, la que se va a centrar. Y para que no haya rollo, el color de fondo, porque el Style, el, el style vamos, esto, esto no parece que haya funcionado muy bien, así que eso se lo vamos a quitar. El, el color de fondo, o sea, el borde, se lo vamos a poner aquí. Un Style... Y le vamos a poner eh, criatura. Aquí tienes todo esto. Pero además le vamos a poner un BG color de este, de este. Para que no tenga. Para que no tenga que hacer cambio entre celdas. Que de todas maneras va a tener solo una celda. Uy, bueno, aparte, es que te echas encima. Y no te puedes echar encima del teclado. Ya, eso lo explico, se al a. Vale. Esto va a tener un BG color. Y además se lo vamos a poner a la tabla. Para que... Igual esto no soluciona el problema de de que la tabla tenga un borde pero no tenga un color. Entonces, lo vamos a que teníamos en el auto Entonces, vamos a coger este color, que es el crema, se lo vamos a poner aquí. Y aquí lo que tenemos es una tabla con su color crema. Sin más. A esta tabla le vamos a quitar el borde. El 560 se lo vamos a quitar. Aquí tiene 100%. El, todo lo demás se queda igual, entonces lo único que vamos a hacer con esta tabla es ponerla aquí y ponerla aquí dentro. Lo que sí vamos a hacer con esta tabla es que esta tabla sí que va a tener el color azul de fondo. ¿Esta tabla va a tener el color azul de fondo? Yo creo que no hace falta. Lo que sí que vamos a hacer es quitarle el veje color que tiene cada celda. Porque ya, porque ya en teoría no lo, no, lo va, no lo va. No lo va a necesitar. Aquí lo vamos a ver todo igual. Aquí. ¿Cosas que podrían fallar con esto? Pues que en algún Outlook este borde de abajo parezca muy tocho. Lo luchamos cuando aparezca. Entonces le hemos quitado el border cero este que está puesto. Tampoco lo necesita porque. Porque. Porque tampoco no, ha, no, no parece que haya, que haya tenido mucho éxito antes. Entonces vamos a quitarle las cosas que no necesita. Eh, Esto tampoco lo necesita. Vale. Ahora lo que tenemos es eh, un, una caja crema. Y dentro están metidas las cosas. Y como esto es una imagen que va al 100%, no debería haber mayor problema. Contra la control C y nos vamos a crear nuestro propio, nuestro nuevo, nuestro nuevo riaque. ¿eh? Lo pegamos aquí. Esto es el ojo 6. La venganza del borde nunca acaba. Y. Bueno, vamos a poner un señor llorando. Bueno, un señor, una criatura, ¿no? Y le vamos a decir que sí. Y vamos a lanzar un test nuevo. Este nuestro lo vamos a hacer. Vamos a abrir un test nuevo. Vamos a copiar esto, el URL, el mail, lo vamos a poner aquí, venga, 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 venga. pa'lante. Ahí está. Y parece que ha ido bien. Entonces vamos a empezar a que vamos a ver que llegue y vamos a ver cómo... Pues si triunfamos y si no triunfamos. Yo creo que esta solución es tan tonta que va a funcionar. Podría ser que no. Podría ser que no, y a lo mejor el tema del borde lo tenemos que solucionar de otra manera. Podría ir directamente en la imagen. No, no lo tengo muy claro. Vale, para empezar, parece que en los Outlook no, no hay borde de arriba. Que eso es poca broma. El bordecito interno que teníamos ya no está. Yo con eso me voy a dormir esta noche tranquilo. Y ahora vamos a ver en el... Bueno, en esto no parece que nada esté roto y todo funciona bien. Y vamos a ver... Ah, esto era un audio, ¿no? Bueno, el audio que está en lo de modo oscuro ya lo... Ahí, aquí teníamos los Gmail. Lo del pie me da un poco de... Un poco de nadie, pero bueno. Vamos a ver dónde está el primer Samsung. ¡Ja! ¡Ja, ja! ja! ¡Y ya no hay borde! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Muérete Samsung. Desde de, de, el cariño, Desde ¿eh? de, el cariño, siempre. Eh, me falta un Samsung por ahí. O sea. No, 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 no se desea la muerte a nadie. Ni siquiera. Ni siquiera cuando. Cuando el cliente hace. El cliente de correo hace esto, ¿no? Pero. Pero que me quedo más tranquilo sin los márgenes. Me da la sensación de que el error ese que están diciendo es. Cuando la tabla. Si a la tabla que teníamos antes le hubiésemos puesto simplemente el color de fondo eh, crema, la habríamos solucionado igual, no tendríamos que haber hecho una tabla más. Y aún así, ha, ha funcionado bastante bien. El, el, el tema que se queda es eh, este Royaken, Pues ya de, depende es que son. Son la una Son una hora y cuarenta... Son una hora y cuarenta y ocho. No sé cómo estáis de ánimos para, para probar a meter todo esto como un H1, como un párrafo y como otro párrafo. Igual, igual, me parece, igual me parece demasiado y podemos hacerlo la semana que viene. Podemos ver cómo poner esto semánticamente que no, que no tengamos que avergonzarnos de nadie, de nosotros mismos sobre todo, y, y probar un rollo de, de, de tablas. Que no funciona en el Outlook. Cuando tú tienes. En el ejemplo, en, el, en la sesión pasada. En, aquí no sé si lo volverá a recalcular, pero a lo mejor sí. Nosotros teníamos estas tres, estas tres. Estos tres cuadradicos que se. Que se ponían. Que se ponían uno al lado del otro y que el móvil se ponían uno debajo del otro. Y eso en general funciona en todos los clientes de correo incluso en Outlook cuando es cuando es con Android pero cuando es con con iOS pues ya no pues ya no le parece bien aquí funciona y y no tiene y no tiene mayor problema aquí eh, este es Aquí no funciona. Aquí simplemente no se baja y entonces lo fuerza, lo, lo fuerza todo. Y, y tendría que ver por. O sea, me gustaría ver porque realmente no tengo ningún interés en que en que Outlook para ello eh, funcione. Me, me, me da. Si, si tú en tu, en tu iPhone tienes la aplicación de Outlook, que es tu problema, peores cosas de hacer en la vida no, no me da igual, pero. Pero sí que me gustaría saber por qué. Además, encontré una plantilla que, que sí que funciona, pero lo he estado mirando y no, no entiendo por qué funciona. Entonces eso me gustaría. Me gustaría hacer una versión que no se vea de dónde viene, probarla y ver, y ver por qué. Entonces, para la eh, luego vemos lo que hemos hecho hoy. Para la semana que viene vamos a, vamos a ver cómo hacer el tema de las columnas para audio. No tengo ni idea cómo, va a ser probar a la aventura. Y. Y vamos a hacer que, que, este, que este mail que hemos hecho hoy, en vez de que se vea brutalista y bonito, además sea semánticamente eh, correcto, ¿no? Y aquí, pues ahí faltan dos párrafos y un aquí faltan dos párrafos y un título. Lo sabes, lo sabes tú y lo sé yo. ¿Le hemos puesto el Alt? Sí, pero esto es, esto es un párrafo, esto es otro párrafo y esto es un, y esto es un título, ¿no? concretamente un H1. Y, tendremos, y tendríamos que ponerlo. Tendríamos que ver cómo funcionan los H1 y los párrafos. Ver, bien, ver los márgenes, quién se los pone y se los quita. Si se los podemos poner y quitar cuando queremos y luego y luego pasarlo. Y eso es lo que vamos a hacer la, la semana que viene. ¿Qué hemos hecho hoy? o ¿Con, con, con qué me interesa? Cuando voy a maquetar, cuando voy a maquetar maqueta un mail, no, no voy a, no voy a, a, a cholón. Me, me hago una esquemilla, generalmente lo hago sobre papel, que es, lo que, que es lo que más o menos voy a necesitar. Pienso en opciones y, y luego habrá cosas que habrá que hacer sobre la marcha. Aquí hemos visto o, o intentado enseñar una parte de ese planteamiento de por qué quiero uno elemento y no otro. En, en cuanto empiezas a probarlo es cuando te vas a encontrar con... Con una serie de sorpresas. Y esa serie de sorpresas, pues. Pues algunas las solucionan muy rápido. A otras te, de repente te. Se te enciende la bombilla y dices, ah, ¡Ja! yo creo que esto lo vamos a hacer. Y funciona ahí, o no. Pero hay una serie de problemas que de repente van a ser como aquí tiene un muro y no. y no es fácil seguir. Ahí, probarlo está guay, pero lo ideal es, es hablarlo con alguien. A ver si tiene sentido tirarse la próximas dos horas haciendo esa prueba. Cuando. Cuando trabajas por dinero, pues cuando, cuando trabajas, ¿no? Pues no es solo que, que lo pueda hacer, ¿no? Hacerse puede hacer todo. Más o menos. Pero, pero generalmente se puede hacer todo. Lo que pasa es que a lo mejor necesitas un mes. No un mes pero a lo mejor necesitas cuatro horas para hacer eso. Y en esas cuatro horas se sacan más, más cosas del proyecto. Eh, pues la empresa decidirá que, cuáles son su, sus prioridades. Si tenemos datos del cliente que apoyen hacer ese esfuerzo, pues tiene sentido hacerlo. Pero si tenemos datos del cliente que dicen que ese esfuerzo no tiene sentido, estamos perdiendo el tiempo todo. La cosa es que tú quieras decir: Mira, quiero echarle una hora, me, me, no le voy a decir a nadie, voy a estar trabajando y si lo consigo, lo consigo. ¿Que ves que no? Se va, se, se escala y se habla con alguien y dice: Mira, eh, estoy en este punto. Igual esto no tiene sentido, ¿no? Y se habla, se habla y se ve si, si, si hay que seguir o no. Eh, yo estoy bastante contento con el resultado de, de, de lo que hemos maquetado. No es ninguna locura. Funciona, funciona bastante bien. Hemos conseguido quitarlo de los márgenes de, de, del Samsung y además creo que el, ahí el único problema que estaba dando tanto en Outlook como en el Samsung es que le habíamos puesto un color de fondo a un, co un, un color al borde, pero no habíamos puesto un color a la tabla. Si a la tabla le hubiésemos puesto un color, un color eh, crema, cuando ha intentado colorear las celdas a lo mejor ahí hay un espacio que no vemos y, y ha tenido que, que hacer un, un, una transición hacia el color de fondo. El color de fondo transparente, el de abajo transparente y el de abajo ya es azul. Y entonces se veía la línea más oscura. Si le pone el color de fondo ya no tiene que hacer, ya no tiene que hacer ese paso. Nosotros hemos, metido, nosotros hemos hecho, nos hemos movido a esta, a esta opción. Le hemos puesto una tabla, a esta le hemos puesto el borde, le hemos puesto el, el color de fondo y simplemente hemos puesto luego las imágenes, la, los textos y tal, tal cual. Y ahí, y ahí, lo, y ahí hemos triunfado. Bien por nosotros. Um, muchas gracias a los que habéis venido. Uh, sé, que, sé que es un tema muy pesado y cuando empieza a hacer pruebas pues es más pesado y hace mucho calor y es domingo gracias a quien ha venido quien no ha venido pues lo tiene lo va a tener en Twitch un tiempo y luego estará en en YouTube sí eh, si te mola <coughs> si te mola el proyecto puedes echarte puedes echarte un cafetico con, con el dinero de los cafeticos, lo que estoy haciendo es pues, un micro mejor, que en este caso ya sea. O la cuenta del Lismut, que no es que no es especialmente barata. La cuenta del Lismut yo la estoy pagando porque quiero hacer esto porque me, porque, porque me apetece, ¿no? Si, si esto fuese para vuestro trabajo, se pide. No, no tenéis que pagarlo en vuestro en vuestro curro. Pero bueno, eh, muchas gracias por venir. Yo creo que voy a poner aquí el, el muchas gracias por venir y por dejarlo escrito. ¿no? Si igual, si tenéis alguna duda o algo no os cuadra o algo no, no os convence o, o tenéis un mail que os está dando o está que os está dando mal, dame un toque, no, no tiene que ser ahora mismo y lo, y lo vemos. El, cuando después de la semana salvo que alguien tenga un mail mejor después de la, eh, la semana que viene veremos la parte de veremos cómo hacerlo de accesibilidad intentaré prepararme lo del, lo del modo oscuro a ver, a ver si lo podemos controlar y eh, eh, el siguiente traeré un mail un mail un mail cañón un mail con, con muchas más trampas muchos más trucos eh, cosas complicadas no va a ser no va a ser más emocionante va a ser más pesado perdón por existir eh, ya está ya ya sí cierro cada oveja es olivo ¿O qué? una partida gatito está ya aplastado vamos a cerrar la ventanica eh si ya están dando un calor que no vea yo creo que él prefiere tener la ventana cerrada bueno por la sombra, deben mucho.